ABC Noticias, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Mario, para ti y para todo el auditorio. En esta semana que ha sido muy turbulenta y de muchos cambios en financieros, en estos negocios, y te comento para empezar que la Junta de Gobierno del Banco de México aumentó 25 puntos base su tasa de interés para quedar así en 7.5%, algo que ya se tenía proyectado o descontado, por decirlo de una manera. Esto con el objetivo de que la inflación descienda, su objetivo de Banxico de 3% más o menos un punto porcentual. Y respecto o ligado a este tema también el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer ya el dato de la inflación de enero, en el cual los precios al consumidor crecieron 0.53% y así alcanzamos una inflación anual de 5.55%. Dentro de este índice, lo que más ha estado subiendo, según el INEGI, es los energéticos, para ser específicos, las gasolinas y el gas LP ha sido lo que más ha estado subiendo. Ya están retrocediendo un poco la inflación, sin embargo, sigue estando muy alta y también es por mera matemática de la comparación que fue de enero del año anterior, cuando aumentaron los precios. Y amanecemos con un dólar a la compra en 18.31 pesos y a la venta en 18.95 pesos. Se ha visto presionado el tipo de cambio por lo que te comentaba. También ayer hubo por momento un shutdown otra vez del gobierno de Estados Unidos, aunque ya ahorita amanecemos ya sin este, porque a la medianoche de hoy no se habían puesto de acuerdo como hace unas semanas, pero finalmente llegaron a un acuerdo. Y cambiando radicalmente de tema, en temas más empresariales, Cemex, esta empresa de aquí en Monterrey, presentó en 2017 una utilidad neta de 806 millones de dólares. Esto representó un aumento a tasa anual de 8%, así como su mayor utilidad en la última década. Esto porque han estado haciendo un plan de reestructuración financiera, han estado vendiendo muchos activos y esto les ha venido muy bien. Y si te parece, vamos a escuchar lo que dijo Mario Fernando González, el CEO de Cemex, al respecto de Cemex Go, que es una aplicación que ellos están lanzando para el servicio de la venta de sus productos para sus clientes. We have developed a revolutionary digital platform that I believe will fundamentally transform how we interact with our clients. Our goal is to make our client relationship simpler, faster, more transparent, and much more efficient. Cemex Go. Ahí básicamente lo que está diciendo el CEO de Cemex. Hemos desarrollado una revolucionaria plataforma digital que yo considero que va a transformar cómo interactuamos con nuestros clientes. Nuestra meta es que la relación sea más simple, más rápida, transparente, eficiente, Cemex Go. Y también se dieron a conocer los datos de OMA, de este grupo aeroportuario del Centro Norte, y ellos revelaron que en enero de 2018 transportaron 1.585.000 pasajeros. Esto significó un avance de 4.6% a tasa anual. Y en cuanto al aeropuerto Monterrey, que es el más relevante para ellos, están destacando que los vuelos domésticos avanzaron 7.1% y los internacionales 7.5%. Esto por vuelos hacia Atlanta, Detroit, Los Ángeles, Las Vegas y Seúl, Mario. Bien, pues ahí está la información de las finanzas. Como lo dices, Pepe, una semana pues complicada, ¿no? Con altos y bajos en los valores aquí precisamente a nivel mundial. Y bueno, pues veremos cómo se comporta durante los siguientes días. Lo que pasó también en Estados Unidos tiene mucho, mucho que ver. El cierre del estado, ¿no? Que me parece que ya hubo una aprobación y esta mañana están otra vez de nueva cuenta aprobando una vez más, ¿no? Porque ya por segunda ocasión se cierra el estado allá en Estados Unidos. Y bueno, la tiene difícil Donald Trump, sin duda alguna. Sí, se le ha complicado sin lugar a dudas con todo lo que ha estado haciendo el Senado allá de Estados Unidos, y esto presiona el tipo de cambio, pero pareciera ser que por lo menos este shutdown hoy ya se terminó, pero las bolsas han estado subiendo, bajando. Ayer bajó la Bolsa Mexicana de Valores y esto también tiene efectos en el tipo de cambio. Esperemos que esto sea momentáneo, que es hasta ahora lo que se está viendo al respecto, Mario. Bien, Pepe, gracias por la información. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana para ti y para todos. Las finanzas en ABC Noticias. Vamos a continuar con más.